populares juzgan por su condición. El que se inventó la frase "el ladrón juzga por su condición" seguramente estaba pensando en Cirilo Tirado y el PPD. Cirilo Tirado es el legislador PPD que en el 2004 se construyó una mansión de más de 200.000 en el sector El Vigía en Guayama, pero le reportó al CRIM que costó solamente 65.000 a precio de vivienda de interés social. Para colmo, consiguió el permiso de construcción el mismo día que lo solicitó. Mintió fraudulentamente en un documento oficial, y cuando se le radicaron cargos por fraude en la Comisión de Ética del Senado, Baez Galip se encargó de amapuchar el escándalo. Este es el mismo senador que en el 2002, fue referido a justicia por la Comisión Estatal de Elecciones debido a deficiencias graves y subestimar sus gastos en los informes a la comisión. Vea todas las pruebas aquí. Este es uno de los portavoces de García Padilla, y todavía está sentado en el Senado de Puerto Rico. Son demasiado riesgo para Puerto Rico. García Padilla, Cox, Ferrer, todos son los mismos. A falta de liderato y principios, hacen lo que sea, prometen lo que sea, mienten al que sea, apuñalan al que sea. Son demasiado riesgo para Puerto Rico. Fortuño 2012. Por Puerto Rico.